Buenos días, República Dominicana. Buenos días, Santiago. Buenos días al mundo. Gracias por acompañarnos. Gracias por preferirnos. Gracias por estar ahí con nosotros como cada mañana. Inicia Diario 55, su versión correspondiente a este miércoles 30 de septiembre del año 2020. Nosotros desde Santiago de los Caballeros, Estudio B, Super TV, Canal 55, iniciamos para desarrollar 2 horas de programa. La primera parte, la parte informativa. La segunda parte, el café de Diario 55. En el día de hoy, Ulises Rodríguez, dirigente político, director de Proindustria, estará conversando con nosotros utilizando las plataformas digitales. Él desde Santo Domingo, nosotros aquí en el Estudio B de Super TV, Canal 55. Así que gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos. Como cada mañana, damos las gracias al Santuario Nuestra Señora de la Altagracia por las palabras que recibimos, palabras que son el pan para alimentar el alma, el espíritu, para fortalecer nuestros principios, nuestros valores personales, profesionales, espirituales, cada mañana. Gracias por ser parte de esta gran familia. Damos los buenos días a don Fran Rodríguez, que está aquí con nosotros. Gracias, Edison Meléndez. Saludos, buenos días a toda la teleaudiencia que nos sigue cada mañana a través de Super TV 55, el canal de todos. Luego de la Santa Misa, que se origina en la parroquia Santuario Nuestra Señora de la Altagracia, aquí estamos con la gracia y la bendición del Todopoderoso para compartir con ustedes la entrega de este miércoles. Ya estamos a mitad de semana. Último día de este mes de septiembre, estamos a 30. Hoy termina también el mes de la Biblia, el mes número 9. 274 días han transcurrido de este año, es decir, que faltan 92 días para que concluya el 2020. Muchas noticias que compartir con todos ustedes en este día. Hoy vemos tempranito que los animales que estaban alojados en el llamado zoológico, que había, dice usted que no es Gurabo, que eso pertenece a Tamboril, sí, fueron trasladados al Zoológico Nacional. Estos animales que requerían de una mayor atención, tanto en el cuidado personal como en el cuidado animal, porque no es persona, es un veterinario, y personas que conocen a estos que estaban ahí desde hacía un gran tiempo y que cuando el dueño o la persona que era el mayor responsable de esto estaba con vida, los mantenía, pero luego ya era una situación económica que se presentaba y esto llevó a un descuido total de estos animales hasta el punto que fue denunciado por personas allegadas al lugar, cercanas al lugar, y gente también que cuida y vela por los animales. Ya están en el Zoológico Nacional, donde se le dará un mayor cuidado, una mayor atención a estos animales que desde hacía mucho tiempo estaban ahí. Así es. Enhorabuena, esa es la responsabilidad del Estado cuando las cosas no marchan. Proteger los animales, proteger a las personas. Decir en favor de esa institución, de ese asunto, ahí el fundador falleció, una persona que siempre estaba al tanto de la realidad de ese zoológico cuando Radamés Fermín estaba vivo, era otra realidad. Ya al fallecer, viene el problema, el reparto de las herencias, personas que entienden que eso no debe ser, y vino el descalabro, y ahí debe entrar el Estado. Enhorabuena para el bienestar de estos animales que estaban ahí en estas condiciones. Un espacio que uno lamenta porque nosotros necesitamos específicamente en esta provincia espacios como esos para seguir fomentando el turismo, buscar opciones para que las personas visiten la provincia de Santiago, y era un gran atractivo que lamentablemente este proyecto con el fallecimiento de Radamés Fermín no pudo mantenerse en este espacio. Recuerdo que algo parecido ocurrió con el de Moca también. Sí, y es un tema a veces de
la falta de comprensión que tenemos en el Estado. Esto debió haber, qué sé yo, debió haber el ayuntamiento de Tamboril o el de Santiago, haber acompañado esto, que era un espacio sano donde la gente iba a ver los animales. Eso estuvo un momento en su mayor esplendor. Recuerdo la última vez que vi a Radamés Fermín, fue hace unos años, porque detrás del zoológico habían unos jóvenes que necesitaban una cancha y tenían un terreno y él nos regaló para la construcción de esa cancha. Y recuerdo que el alcalde era Gilberto Cerulle y él mismo fue que hizo la cancha, él fue la midió, la diseñó y se iba a trabajar y me decía siempre, Gilberto me decía, entonces tú me metes a hacer esta cancha y me dejas trabajar solo y con la cancha hubo y por eso... Sé que era, porque había cuando se terminó la cancha, había como un pequeño conflicto por el territorio que se decía que pertenecía a Tamboril. Y el doctor, como se había comprometido, finalmente la cancha se terminó. La cancha está ahí. El otro día estuve por la cancha y está en muy, muy buenas condiciones aún. Y es importante que espacios como estos, los ayuntamientos, lo mismo pasó, como decía Frank, con el de Moca, por el descuido de las autoridades que a veces no entienden las cosas que se pueden generar desde un espacio como esto. Santiago necesita más atractivo, porque a veces hablamos de turismo y de atraer turismo y que vengan y uno se pregunta, y después que lo lleven al Centro León y lo lleven al centro de la ciudad, ¿qué más van a ver? Y el monumento. Entonces, espacios como estos nosotros tenemos que protegerlos y evitar que tanto personas como animales, porque ahí se perdieron muchísimos empleos también, personas que trabajaban en ese espacio. Vamos a ir nosotros a la publicidad para entonces retornar con las portadas de los diarios. Pero antes llegó mamá. Xiomara y el Café Santo Domingo. Sabor que empieza en el aroma. Café Santo Domingo. Lo mejor. Lo mejor de lo nuestro. No podíamos irnos a la publicidad sin este café. Gracias a Xiomara, que siempre está tempranito aquí ofreciéndonos este que es el mejor de los cafés del mundo, Café Santo Domingo. Publicidad y ya volvemos.
55, espere. La participación de Ulises Rodríguez, director general de Proindustria. Miércoles 30 de septiembre, 8 de la mañana. Diario 55, tu revista informativa. Como cada mañana damos un vistazo a las principales noticias que publican algunos de los diarios de la web, los diarios electrónicos, iniciando con Diario 55, que sirve de soporte al sistema informativo de este canal. En portada, Corazán ajusta al programa de distribución de agua potable. La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago Corazán informa que debido al déficit que tienen la producción de agua potable de alrededor de 45 millones de galones diarios, ha estado realizando algunos cambios, está programando la distribución del preciado líquido. Parque Central de Santiago anuncia extensión de horario y apertura de más puertas de acceso. Abel Martínez entrega aceras en reparto universitario, obra incluye embellecimiento de su entrada. Nuevo director de Cora Plata denuncia se pagaban 4.5 millones en botellas. Reabren o reapresan hombre que se había escapado del centro de corrección La Isleta, esto es en Moca. Comisión del Senado evalúa proyectos posibles, obras en provincia Santiago Rodríguez. Médico puertoplateño resalta mejoría a miles de pacientes con COVID-19 tras aplicarle dosis de ivermectina. Fulcar, minera ahorró en este mes más de 100 millones de pesos de nóminas botellas. El ministro de Administración Pública, Darío Castillo Lugo, solicita el restablecimiento del horario laboral en el sector público. José de la Cruz, la responsabilidad de la división del PLD recae con el que se fue, no con el que sigue. Estuvo con nosotros ayer en el café de Diario 55. Matan hombre, no se detuvo en retén militar en Villa Isabela, Puerto Plata. Hospital Cabral Ibáez introduce cambios, Departamento Seguridad Militar Hospitalaria. Pasamos a la información. Otro diario que se origina en Santiago, economía tiende a recuperarse según informe Banco Central. Presidente Abinader serán suspendidos funcionarios sin entregar declaración jurada de bienes. Hay 3.000, entre ellos 1.700 funcionarios, los otros son los que asumieron el 24 de abril, alcaldes, directores distritales, regidores. Plutarco Arias afirma actuará con mano dura contra los corruptos. Raquel Peña exhorta a ciudadanos a un compromiso contra pandemia. Reportan 234 nuevos casos de coronavirus en República Dominicana. El MAT pide a instituciones públicas volver a trabajar en horario normal. Listín Diario. Suspenderán a los que no declararon sus bienes. Ordenan restablecer el horario de trabajo de los empleados públicos. Ministra de la Juventud anuncia 2.500 becas para estudiar desde casa. Kimberly, el desempleo es el mayor problema. Omar Cava Cruz, el joven aspirante a miembro de la Junta Central Electoral que le falta un mes para cumplir la edad requerida para ocupar el puesto. Educación aún no tiene los equipos para docencia virtual. Fulcar dice recuperarán los centros tecnológicos comunitarios. Acondicionan sala de prensa para los periodistas que cubren Palacio. Autoridades temen rebrotes del COVID-19 tras flexibilizar medidas. Al presidente Abinader, hay dinero, cuidado ahora cómo lo gastamos. Militares ponen más control para hacer respetar toque de queda. Consejo Superior del Ministerio Público designa a Rodolfo Espiñeira para conocer todo lo relacionado al caso Odebrecht. El COE y la ONAMET emiten alerta verde para 9 provincias. No está Santiago.
Gobierno entrega los documentos confidenciales de 1930 a 1966 al Archivo General de la Nación. Luis Abinader dice el PRM está unido en llevar personas independientes a la Junta Central Electoral. Vamos a Diario Libre con las noticias en portada. La República Dominicana se recupera de las trágicas proyecciones de muertes por COVID-19. Suspenderá Abinader a 1.700 funcionarios que omitieron sus declaraciones de bienes. Senado agota primera jornada entrevistas para integrar Junta Central Electoral. Ella dice que su hija no la va a reconocer. El temor de joven lanzaron ácido del diablo. Joven quemada con ácido del diablo no puede ver y está en estado crítico. Mujer se tira a un ataúd en protesta frente al Palacio Nacional para que no trasladen el mercado de la pulga hasta terminar el año. El turismo levanta el ancla y apuesta por lo local. Ingresos que se pierden cuando el turismo se apaga. La infraestructura sanitaria que asistirá al turismo. Estas son de las noticias más importantes en el orden local, publicada por algunos de los diarios de la UET, los diarios electrónicos. Pasamos ahora a las noticias internacionales y los deportes con Edison Meléndez. Gracias, Fran. Iniciamos este recorrido en Ohio, Estados Unidos, y es que Trump y Biden en su primer debate bastante beligerante recompensan por ex militar venezolano. Demandan a Bloomberg por pagar fianzas de ex reos en la Florida para que voten. Aumentan las medidas para poner freno a la pandemia con 1 millón de muertos. Gobierno acusa a oposición de meter armas a Zimbabue para golpe de Estado. Estado Islámico suspende trabajos y denuncia hostigamiento de los defensores de los derechos humanos. Gobierno de Venezuela entrega informe de derechos humanos a la Unión Europea y le pide rectificación. Netanyahu alaba a la ONU en el plan de paz y pide a Donald Trump actuar contra Irán. Repatrian 20 dominicanos interceptados en las costas de Puerto Rico intentando entrar a la isla. Yo pensaba que eso no existía. Vaticano defiende la renovación de acuerdo con China ante Pompeo. López Obrador reprocha violencia de movimiento feminista. La CIP denuncia grave deterioro de la libertad de prensa en El Salvador. El cambio climático, el gran ausente en el debate presidencial de los Estados Unidos del día de ayer. Latinoamérica, región más afectada por el COVID-19. Nos vamos ahora a las deportivas. San Cristóbal y OIM aperturan la Liga Dominicana de Fútbol. Castillo y Oviedo reciben 2 hitters. Astros, Medias Blancas y Tampa Yankees triunfan en inicio de los playoffs. Valdés gana, Margot pega de 3-2. Cuadrangular, Colomé salva y Ramírez da doble. Nelson Cruz hace historia, doble impulsador. Laker hit. Los Titanes reportan primer brote de COVID-19. Miranda, lo que más mérito tiene eres tú, Altagracia. Relevo de Valdés fue clave para los Astros en Houston. Estas son las principales y más importantes informaciones en el plano deportivo internacional, nacional, regional y local. Vamos nosotros a la publicidad. Cuando retornemos, entonces estaremos ampliando, comentando y analizando estas y otras noticias. Diario 55, su revista informativa.
En el café de Diario 55, espere. La participación de Ulises Rodríguez, director general de Proindustria. Miércoles 30 de septiembre, 8 de la mañana. Diario 55, tu revista informativa. Muchas críticas con relación al debate sostenido anoche por el presidente de los Estados Unidos y quien busca continuar, Donald Trump, y Joe Biden del Partido Demócrata. Muchas acusaciones se fueron a lo personal y Donald Trump, que es un experto en este tipo de técnica para desviar la atención y confundir inclusive al contrincante, que ayer lo mandó a callar, se me pareció en la oportunidad aquella que el rey Juan Carlos le dijo a alguien, ¿por qué no te callas? La gente en los Twitter, en las redes sociales, invitando al moderador a que le cerrara el micrófono al presidente de los Estados Unidos porque no permitía, interrumpía constantemente. Y ustedes saben que siempre esto ha caracterizado al presidente Donald Trump, de usar un lenguaje que cae en lo bajo, de términos que no es muy común ver a un hombre con los niveles que debe tener un presidente del país más poderoso del mundo. Miren, esto del virus ha traído muchas consecuencias, cosas que directamente va afectando al ser humano, aquellos que se han afectado por la pandemia, otros que no. Estadísticas ayer presentadas en los Estados Unidos habla del crecimiento, el aumento del consumo, de muchas cosas. Ustedes recordarán aquí que Tito Ventura, Juan, el presidente de AIREN y quien trabaja para una firma de tabaco muy importante de la República Dominicana, decía de que el aumento, la demanda, se había cuatriplicado en el consumo de cigarros, de puros, de tabacos, que ellos estaban produciendo más. Y esto tenía una razón de ser, que es la ansiedad que ha atacado a todo ser humano. El que no fuma, pues, consume mucho más alcohol, consume azúcar, producto todo esto, repito, de la ansiedad, la harina. Aquí se escaseó en los primeros meses de la pandemia una condensada, una leche. Te salía por donde quiera a buscarla a cualquier establecimiento y no la encontrabas. Había escaseado, la gente demandando, porque esos momentos así es lo que tiende al ser humano a buscar cosas que puedan aliviarle la ansiedad, el momento que están viviendo. Pues estas estadísticas hablan de que en Estados Unidos, unos 42 estados han presentado un mayor número de muertes por sobredosis de droga. Habla de 42 estados encabezados por California y Nevada, de gente que durante la pandemia ha estado haciendo uso excesivo de esta droga y la droga sintética, la que llaman el fentanilo, opioide sintético, de estos que se crean en laboratorios. Ustedes recuerdan el éxtasis, que era especie de un cóctel, una combinación de muchas sustancias y que se hacían en pastillas. Llamaban los expertos a identificar a personas que iban a bares, a discotecas y que se mantenían con una botellita de agua, no consumían alcohol, por las contraindicaciones, y entonces esto produce mucha sed y la gente lo que tiende es a tomar agua, no alcohol. El consumo excesivo de alcohol aumentó en las mujeres en un 41% si comparan las estadísticas del año pasado en tiempos normales, no en tiempo de pandemia. Y son de las cosas que ha estado provocando todo esto, porque a mucha gente, si no lo mata el virus, lo mata otra cosa.
Más de 1 millón de muertos se daba a conocer, 1,005,000 muertos. Estas cifras encabezadas por los Estados Unidos, con más de 200,000 muertos, seguidos por Brasil, de los países latinoamericanos con más muertes ocurridas durante esta pandemia, 142,458, la India 95,542, México con 76,000. De otros países latinos está Perú con 32,324. Ahí también están México, Bolivia, España y el alto índice, si tomamos en consideración la cantidad de muertes por cada 100,000 habitantes, estos también son bastante altos. El Perú es que registra la mayor tasa de mortalidad, 99 muertos por cada 100,000 habitantes en el Perú, seguido de Bélgica con 86, Bolivia 68, España 67 y Brasil 67 muertos por cada 1,000 habitantes. Esa es la situación del coronavirus, el COVID-19, que crea tendencia a usted hacer otras cosas buscando paliar, satisfacer muchas necesidades que el cuerpo demanda cuando se ve en momento de estrés, en momento de tensión. Así anda el mundo en esto del COVID-19. Así es. Fran hablaba de un tema y de verdad, quienes seguimos la política, quienes nos gusta la política, quienes creemos en los debates, lo de ayer fue patético. Un presidente y un candidato que están muy distantes de la realidad de lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Un debate que para nada llenó las expectativas de quienes nos gusta la política. Uno estima y siempre tiene como referente a los Estados Unidos para muchas cosas. Y de verdad que un debate muy gris, las ideas muy aéreas, tanto de Biden como la de Trump. A mí me sorprende mucho ver gente en República Dominicana, fanáticos, que son principalmente los fanáticos religiosos. Y vi un joven ayer, no lo estoy simplemente porque cada quien tiene derecho a pensar y eso lo respetamos. Gente joven promoviendo a Donald Trump. Por el simple hecho porque son religiosos y él aprovecha esos temas para montarse en olas. Y cuando tú ves a gente llamando a votar prácticamente por un hombre que todo lo que ha hecho en materia migratoria, el concepto que tiene de los latinos y el concepto que tiene de los migrantes, uno a veces se sorprende gente con ese tipo de idea. Yo quiero pasar a otro tema que el Listín trae, que yo lamento mucho escuchar esto de mi querida amiga, ministra de la Juventud, Kimberly Taveras, que dice, el ministerio tiene 2,500 becas y yo espero que esto sea parte de su desarrollo, pero que ese ministerio no sea eso. Entender que el Ministerio de la Juventud está para dar becas. Habiendo tantas políticas públicas que hay que realizar a favor de los jóvenes. Por eso yo nunca he creído de que para que usted sea un buen ministro, usted tiene que ser de esa área. Usted tiene que saber lo que está pasando en la sociedad. Ah, que un deportista tiene que ser el ministro de deporte. ¿Quién ha dicho? Tiene que tener una visión de lo que quiere. Señores, nosotros tenemos problemas serios en materia de juventud. Y la visión anterior fue dar becas. Una competencia con el MESID era lo único que hacía el Ministerio de la Juventud. No hacía más nada que dar becas. Señores, nosotros tenemos temas aquí del desempleo de los jóvenes. Una mitad que no estudia y no trabaja. La otra mitad estudia, trabaja y no tiene competencia. Los NINI y los SINSI. Pero tenemos un montón de niñas embarazadas. Tenemos deserción universitaria. Y nos enfocamos en becas, que al final esto no resulta en nada porque los muchachos, eso no llega hasta abajo y eso, el impacto es muy poco. Nosotros en materia de juventud tenemos muchos temas, querida amiga, ingeniera Kimberly Tavera.
para convertir eso en un centro de dar becas. Que al total los jóvenes se forman con nuestros impuestos y al final se quedan porque no encuentran la manera de cómo insertarse en el mercado dominicano. Vamos a diseñar, tú tienes la capacidad para proponer muchísimas cosas. Muchísimas leyes que hay que hacer a favor de la juventud, como el primer empleo. Vamos a mejorar. Señores, nosotros somos el segundo país con más niñas embarazadas, niñas que se casan, que creemos que escribiendo una ley o llevando algo al Congreso y plasmarlo en una ley, eso queda prohibido el matrimonio infantil. Con una ley, eso se combate con políticas públicas. Queda prohibido el matrimonio infantil. Yo he traído aquí mil veces una carpeta de trabajo que hace la UNICEF con nuestros jóvenes, niños, niñas, adolescentes. Y nos enfocamos en dar becas. Porque ¿cuál es el tema de los políticos? Es siempre viendo el día siguiente, no ven a futuro. Lo que están pensando, bueno, si yo doy becas, entonces eso me potencializa porque los jóvenes me van a ver como alguien buena que da becas. Aquí las becas hay que dárselas a los estudiantes meritorios. Eso no puede ser un mercado. Y es el desenfoque que nosotros tenemos. ¿Por qué ayer hablábamos y lamentábamos mucho del presupuesto, el borrador del presupuesto? Porque tenemos un tema en qué gastamos el dinero. El tema no es aquí, porque ojalá lo hiciéramos de 10 mil billones. Ahora, ¿cómo gastamos? ¿Cuál es el desarrollo que eso está produciendo? Ninguno. El país con la movilidad más negativa de la región, República Dominicana. Porque no estamos poniendo el dinero donde tiene que ponerse. Y es lamentable que esa sea la visión. Dar beca, un ministerio para dar beca. ¿Quién da más? ¿O la MESID o la juventud? Hay muchos temas, querida amiga Kimberly, que tratar. Que el presidente, por otra parte, anunció una ayuda a los estudiantes que no han logrado llegar a las universidades por el tema económico. Y el cuento contigo, un bono contigo, así lo anunció, de 1.500, 1.600 pesos trimestral o mensual a los estudiantes. Es que el tema es donde volvemos a lo mismo, es que creemos en dádiva para parecer buenos. Vamos a hacer un estudio. ¿Por qué desertan los estudiantes? Y ustedes se van a encontrar la realidad. Porque usted lo primero que tiene que preguntarse el qué y después usted resuelve el cómo. Porque usted no puede arrancar por el cómo y después preguntarle qué por qué. Porque se nos están embarazando las niñas. Porque la gente está desertando. Porque los jóvenes se vinculan a tráfico de drogas y a todas cosas. Eso se hace a través de la antropología social. Hay que bajar allá abajo a ver qué, cuál es la realidad. No es desde oficina ni diciendo que vamos a dar. ¿Qué es el problema? Aquí damos un montón de dinero en planes sociales, que eso no es plan social nada, eso son migajas y eso son ayudas, porque eso no tiene nada de social. Está bien, usted me puede dar a mí dos galones de gas. Ahora, yo tengo una realidad social que no la resuelvo con eso. Y por eso nos dicen los organismos internacionales que la movilidad es cero. ¿Por qué? Porque me están dando el pescado y no me están enseñando a pescar, ni están viendo por qué yo estoy en la situación. Y entendemos que hay porque le damos comida a los muchachos en la escuela, ya resolvimos el problema. ¿Quién ha dicho? ¿Por qué somos el país con más familias monoparentales? Pucamaima hizo una investigación que indica que nosotros estamos por encima de la media en depresión. ¿Quién se ha detenido a preguntarse por qué hay tanta depresión en República Dominicana? Porque queremos parecer, simplemente no nos interesa. No queremos estudiar y ver el porqué para generar desarrollo verdadero en la gente. Porque no se necesitan cosas. Y el ejemplo es Cuba, con todas las precariedades del mundo. Ahora,
Lo primero es que los cubanos saben qué quieren, hacia dónde van. Y dicen, este es el ciudadano que queremos, este es el tipo de ciudadano que queremos construir. Y pueden decir, ah, pero que eso es una dictadura, lo ha logrado Chile, lo ha logrado Costa Rica. Por eso el posicionamiento de las universidades en los rankings, el tema de investigación. Aquí se hacen también investigaciones, pero se quedan en el aire. No le dan curso, no le dan seguimiento, no se trabaja en base a esos resultados. Te recordará la que hizo Pucamaima con estudiantes aquí. Pero que lo estamos diciendo. Oye, no se estudia, se quedan en el aire. ¿Cuántas veces he traído yo aquí el tema de la UNICEF? Desde el 2009. Un estudio que estaba vinculado con el despacho de la primera dama y los datos se quedan saltando. Porque el tema es que los políticos dominicanos en su mentalidad entienden o todavía están pensando que la gente lo que necesita es miseria, que le den una beca, que le den el desayuno escolar. No es eso. Y mientras tanto los problemas se nos siguen acrecentando porque no queremos bajar, no queremos hacer un levantamiento. Y espero que esto sea un complemento, lo que diga la ministra, porque yo creo en los premios, yo creo en las medallas. Estas eran becas a nivel técnico, es lo que ha referido la ministra, que estará en coordinación con el ITLA y también con el Ministerio de Ciencia Superior, Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Y el 60% de esta beca serán para provincias que están enclavadas en la frontera dominico-haitiana. Exacto. Esto tiene que ser enlazado con cosas, porque no es que ahorita un muchacho agarre un certificado y lo pegue en una pared. Para nada. Porque es que nosotros tenemos que darle coherencia al Estado. Y yo he dicho esto mil veces. Cuando se creó el Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo, pensábamos que nosotros le íbamos a dar una logicidad diferente al Estado. Buscarle oportunidad y de insertarlo al mundo laboral. ¿Qué es eso, Frank? Porque tú dices, yo voy a abrir cursos. ¿Qué está pidiendo el mercado? Porque que tú tienes el Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo es el que alinea y el que planifica exactamente. ¿Por qué economía? ¿Qué necesito? ¿Qué debo hacer para proyectarlo eso en el futuro? Ese ministerio se ha concentrado a darle seguimiento a la economía, ni planifica, ni organiza, ni hace absolutamente nada. Y lo primero que nosotros, ustedes no ven el desastre que tenemos con la educación, invirtiendo un montón de dinero. ¿Y por qué no se ven los resultados? Porque no sabemos cuál es el tipo de estudiante, para qué. Fran, la India dijo, no, esto va a ser una potencia tecnológica. Y su dirección, su norte era convertir a la India en una potencia en tecnología. Y en base a eso, a esa dirección, hizo un mapa de ruta. Y hoy la India es uno de los países que más produce alta tecnología. Déjame decirte que en Estados Unidos muchos departamentos de imágenes radiológicas están enviando hacia la India los estudios que hacen y estos se los devuelven inmediatamente ya con el diagnóstico y todo. Y así economizan dinero, economizan equipos e inversión en esos hospitales. Es solamente tomar la muestra, la envían y ya le envían los resultados y todo esto. Sí. No hay un médico de por medio que tengan que pagarle al hospital. Ya es lo que se está viviendo. Aquí hay gente que está trabajando para países como Costa Rica, El Salvador, gente en call center, donde tú llamas para pedir una pizza en Costa Rica y te responden desde aquí. Sí. Desde República Dominicana y te hacen la orden y mandan todo desde aquí. Dándole servicio a otro país. Sí, nosotros tuvimos cuando a principios de los años 2000, finales de los 90, principios del 2000, un boom de la zona franca. El Tratado de Libre Comercio tiene una parte que se llama la regla de origen, que para usted determinar que un producto es de un lugar, tiene que tener por lo menos el 80% de los componentes deben ser de ahí. Señores, nosotros, que éramos una potencia, no teníamos, Frank, ingenieros textiles. Y para entonces nosotros, Pucamaima después formó a algunos ingenieros porque se vio la necesidad. Y es esto, de que a veces viene el desarrollo. Nosotros cuando se firmó, así mismo creo que se llamaba la paridad textil, o el NAFTA, que era México, Centroamérica, fue un tratado que tenía que ver, que recuerdo que lo trabajó mucho Leonel Fernández e Hipólito Mejía, que fue recibido por Hillary Clinton
en Palacio siendo candidato, trabajando, creo, si mal no recuerdo, fue aquel proceso de la paridad textil. Y la zona franca tuvieron en el país un boom. No teníamos ingenieros textiles. Y teníamos que traer gente de Centroamérica porque no teníamos ingenieros textiles. Y después, como decía, Pucamaima aperturó la carrera, se crearon grandes industrias. Ya íbamos o estábamos desarrollando aquí en Bonao una, que creo que está ahí, una fábrica para hacer tela por aquel tema de la regla de origen. Y nada, es eso. Que usted saber qué usted quiere. En 10 años, ¿dónde nos vemos? ¿Vamos a apostar al turismo? Pues vamos a especializar la mayor cantidad en turismo. Aquí hubo otra área. La Pucamaima es la primera universidad dominicana que forma geólogos, ingenieros de minas. ¿Teniendo nosotros minas desde cuándo? Desde que llegaron los españoles a la República Dominicana. Es lo que estamos diciendo. Por ejemplo, República Dominicana, el país con más abogados del mundo y con más médicos en términos promedio, por el tamaño que somos. Usted va a una universidad y dice que yo quiero estudiar una cosa y lo estudia sin la planificación del Estado. Pero, de decir, nosotros nos estamos aquí, nos vemos ahí, para llegar ahí necesitamos esto. La mayoría de esos médicos están concentrados en las ciudades. Sí, no, y los ciudades. Pobres médicos, Fran, después se están matando porque necesitan un examen o no tienen plaza para empezar. Porque esa es la función del Estado. No es que yo doy, que no doy. Planifiquemos qué queremos. Lo podemos hacer un plan decenal. Yo quiero esto hasta aquí y lo que yo necesito para llegar aquí es esto. Por eso los problemas, nosotros tenemos problemas ancestrales. Hablaba Fran cuando leía las noticias, el tema de Corazán. Todavía nosotros estamos hablando en este país del tema que es un derecho fundamental, del agua, el acceso al agua. Nosotros tenemos prácticamente en este momento una crisis eléctrica en este país. No hemos podido resolver nada porque nada lo planificamos. Y la solución no es que dos o tres empresarios se hagan dueños de esto, ¿eh? No es que dos o tres empresarios se hagan dueños de esto. No crear crisis para esto, ¿eh? Para nada. Señores, nosotros tenemos, ya dije agua, dije energía, salud, seguridad, educación. Por ahí no viene un temita económico fuerte. Porque no planificamos absolutamente nada de lo que queremos. Y vamos dando tumbos hasta ver hacia dónde llegamos. Esa cifra y dato que da el Banco Central de que mejoramos en el mes de agosto, claro, porque todo estaba cerrado. Lo que decíamos ayer, Fran, de cerrado a abierto tiene que verse una mejoría. Vamos a tener esto. Cero, el pico, así mismo lo especificaba ayer. ¿Y qué vamos a tener? Esto. Señores, la espina dorsal de este país es el turismo. Y Fran lo ha dicho mil veces. ¿Y por qué un turista tiene que venir de Canadá a montarse un avión, a ponerse en riesgo en esto? Y por eso nos quejábamos ayer de este presupuesto abultado, como distante de la realidad que estamos viviendo en materia económica y que vamos a vivir si no aparece una vacuna. Porque la pregunta es, y lo mostré ayer, ¿de dónde vamos a sacar el $1.037.000? Si nuestra economía, lo que más genera dinero, que es la, ¿cómo le dicen? La industria sin chimenea. Uh-huh. ¿De dónde vamos a sacar el dinero? Préstamos. ¿Y préstamo es qué? Sinónimo o de aumento de impuestos o de reforma fiscal. Porque hay que buscar el dinero. Cuando se dice que a Fran en la ley de presupuesto le van a dar 10 pesos, eso es una ley, hay que dárselo. ¿De dónde se busca? Prestado. ¿Y cómo se paga? Con los ciudadanos pagando impuestos. ¿Y cómo hacemos? Yo no entiendo por dónde van a empezar con eso. Un país que está con las tasas al límite. Ayer yo escuchaba unas estadísticas, yo creo que se quedaron cortas, que nosotros teníamos un 8% de desempleo antes de la pandemia y que hoy rondamos los 20, el 20%. Y esto más ha afectado al mercado informal y a los pequeños, a los micro. Sí. Y yo creo que estamos cortos con esto del 20% todavía. No, y va a seguir empeorando porque hay, y por eso nosotros hemos peleado tanto por los 40 y por los 5.000 millones de pesos, que no han llegado, no han llegado a quienes tienen que llegar. Van a ir muriendo. Hay gente que están haciendo malabares y con el tiempo van a desaparecer. En el día de ayer veía una asociación
de guagüeros de la línea pidiendo el auxilio del gobierno, que es en lo que nosotros tenemos que centrar nuestro presupuesto para el 2021, en tratar de mantener la economía. Aquí no es de que con turismo y pendejada, porque necesitamos un flujo constante. No es que Fran coja 5,000 pesos, se vaya un fin de semana y le quede el lío y Fran no vuelva más al hotel, porque no tenemos la capacidad de visitar continuamente los hoteles. Y debemos entender en qué nos debemos enfocar. Yo decía ayer que es insólito, es inaudito que nosotros hagamos un presupuesto de este tamaño para darle tueto cuarto a obras públicas cuando eso puede esperar. Y hacer obras puntuales. Las obras puntuales y necesarias. Al menos que no sea una estrategia del gobierno y del ministerio de llevar imágenes y difundirla, compartirla, para que vean cómo están los hoteles, que la gente está yendo, que no hay ningún tipo de peligro de venir a la República Dominicana. Esa podría ser una explicación, de que comiencen a promover a través de esas imágenes cómo están los hoteles. Pero no es tan fácil. No es tan fácil. Hasta lo que nosotros no logremos conseguir una vacuna, porque el turismo es ¿qué? Confianza. El turismo es confianza de usted sentirse seguro que usted va a un espacio. Eso es el turismo. De que yo, a donde yo vaya, voy a preservar mi seguridad y voy a preservar mi salud. Y no es ni siquiera que nadie quiera o no quiera. El problema es que nadie quiere contagiarse con esto. ¿Y por qué estamos diciendo? Porque hay que tener pie de plomo. A veces nos pasamos de contento. Y de verdad yo no entiendo por qué decir, señores, si el año pasado los ingresos del gobierno rondaron los 687 mil millones de pesos en la normalidad, en una economía que estaba creciendo y estaba todo normal, las recaudaciones fueron 600. ¿Usted cree que el año que viene nosotros vamos a recaudar, o vamos a esperar que cierre este año? ¿Ustedes creen que vamos a llegar ahí? Si acaso vamos a llegar a 400 mil millones, ¿dónde vamos a buscar los 600 mil millones que pasan? Prestado. Y eso va a terminar en una reforma fiscal, que yo no sé qué más le van a poner aquí, porque los dominicanos pagamos la tasa más alta de todo. Solamente en la región Argentina y República Dominicana pagan un 18%. ¿Se puede aumentar más de un 18%? El ITEBI. Yo creo que eso sería asesino. ¿Se puede aumentar más del 27% el impuesto sobre la renta? No. ¿Podemos poner más anticipos? No, no lo podemos hacer. ¿Qué nos toca? Ampliar la base imponible. Y decirle, bueno, el arroz no paga, tiene que pagar. El aceite no paga, tiene que pagar. Porque hay que buscar los cuartos para cubrir esos compromisos. Y al final, vamos a ver. Pero volviendo al tema, porque nos fuimos digregando, a la ministra, que ojalá ella pueda desempeñar y estructurar un verdadero plan a favor de la juventud dominicana. Pero con políticas públicas, y olvidarse los políticos de quedando. Porque siempre tienen esas aspiraciones y esas cosas que creen. Vamos a estudiar, que las cosas sean fruto de un estudio. ¿Qué necesita la juventud dominicana? Y ni siquiera hay que investigarlo, los informes están ahí. Lo han hecho las universidades, organismos internacionales, y están ahí. Y en base a ese diagnóstico, actuamos. Dejemos de estar con esta cosa de entender que el ministerio está para dar beca. Los jóvenes necesitan otras cosas primero, antes que eso. O podemos hacer un complemento, tocar el piano con las dos manos. Pero que esto sea en base a una estrategia, a un estudio. Porque eso que nosotros estamos haciendo, ya nos vamos, señor director, es algo catastrófico. Y quienes nos gustan las políticas públicas, o los que nos han enseñado políticas públicas, eso se llama le enseñan eso a uno en inglés, el garbage can, o el bote de basura. Porque al final, ¿de qué le sirve a usted formar un joven para que vaya y cuelgue un título? Porque no se puede insertar en el mercado laboral. Le diste algo que él no necesitaba cuando sus prioridades eran otras. Vamos a la publicidad y retornamos en breve.
Sí.